Muy buenas, amigos. Bueno, pues ya veis, ya veis cómo está el cielo. Negro, negro. A ver si libramos hoy y no nos mojamos, o nos mojamos poco, como siempre suelo decir. Porque el domingo, por ejemplo, quedé con Gaby y nos cayó una de agua terrible. Nos empapamos hasta las cejas. En esas condiciones, imposible grabar. Sí que saqué las cámaras, pero se me congelaron las manos y era imposible pulsar el botón de grabación. Así que lo hemos dejado para hoy martes, que es día festivo, que salgo solo y voy a ver si me hago unas 3 horitas y luego para casita. A ver qué tal se da la mañana y os sigo contando cositas en un rato. Pues aquí tenéis la ría de Bilbao, los primeros kilómetros de la Bilbao-Bilbao, que 5 días quedan nada más. Y si mantienen el mismo recorrido de años anteriores, se saldrá por aquí. Bueno, se sale desde Bilbao, se viene hasta aquí, hasta este cruce, y aquí ya cogemos carretera que nos llevará hasta Getxo. Por aquí, por todo el lateral de la ría, hasta Getxo iremos. Getxo, luego Plencia, en Plencia subiremos Andracas-Umbe. Bueno, pues ya, si vais a venir, ya habéis visto cómo es el recorrido. Lo que sí espero es que mejore el tiempo de aquí al fin de semana, porque como tengamos una Bilbao-Bilbao pasada por agua, lo vamos a pasar mal. Está claro. Yo creo que dan bueno para el fin de semana, he estado mirando y de momento dan bueno. Pero ya sabéis, aquí en el norte sopla un poquito de viento y adiós, cambia las temperaturas y el tema climatológico rápidamente. Así que nada, voy a seguir, que empieza a llover y creo que es hora de ponerse el chubasquero. Habéis visto hasta ahora es por donde va a pasar la Bilbao-Bilbao este próximo domingo, los primeros kilómetros. Iremos bordeando la ría, la desembocadura del Nervión, y sí que hay que tener cuidado en esa zona porque se va muy juntos y se puede ir rápido porque es llano
y todavía estamos fresquitos, así que tener cuidado, porque de vez en cuando hay algún que otro agujero, el de adelante lo esquiva y si no lo vemos nos lo comemos. Así que nada, cuidadito en esos kilómetros, como os digo, y a disfrutar de la marcha. Y ahora de repente, aquí mejora el tiempo, hay como resolillo, me he hecho ya más de 40 kilómetros llaneando, así que ahora me queda horita y media más o menos, vamos a hacer desnivel. Eso sí, se me ha quedado una de las dos cámaras encendida y me he quedado sin batería, así que lo que dure la batería de esta. Vamos a hacer desnivel, un ratito más y luego para casita. Se pone a llover otra vez, amigos. Me da que me voy para casita. Voy a reponer agua aquí en una fuente y me voy para casa. Dos semanas próximas, Bilbao, Bilbao y Castro, Castro. O sea que seguramente pues no habrá vlogs y directamente veréis la marcha y cómo la vivimos. Acordaros que la Bilbao, Bilbao estaré con Oyer y sus compañeros, a ver si consiguen el reto. Y en la Castro Castro estaré con Mikel y posiblemente con otra persona, está por confirmar, así que no digo nada de momento. Un saludo, amigos, nos vemos en la Bilbao, Bilbao.